vienes con toda la ilusión, pues ya mismamente en el Requesón pues ya se ve un cambio y bueno, pues eso es bueno para todos y yo creo que ya llevamos casi 10 días entrenando y bueno, pues duro como cualquier otra pretemporada, pero creo que está siendo muy intensa y bueno, pues muy contentos todos. Los fundamentales, una es lo futbolístico, que eso lo podemos debatir. En segunda B, pues conseguimos lo máximo, ahora tenemos que seguir demostrando cosas en segunda A y luego otra cosa de fuera de toda duda es el vestuario, la piña, la unión y bueno, y lo concienciados que estamos todos, ya sabemos todos lo que es el ovidismo, cómo respira la ciudad y bueno, pues eso yo creo que es un punto a nuestro favor. No, o sea, yo tengo muchísima, muchísima ilusión, pero es que recuerdo también temporadas en las que venía aquí pues encantadísimo, entonces tampoco creo que sea justo medir el grado de ilusión, ¿no? Sí que es cierto que este año hay un condicionante diferente, que yo pues tengo la posibilidad de debutar en una categoría con 31 años para 32 ahora en agosto y bueno, pues es diferente, ¿no? No es ni más ni menos ilusionante, sino diferente. Ya te digo, yo desde que entro en el Requesón y veo que está todo asfaltado y cambiado, ya veo que pasa algo nuevo, ¿no? Me acuerdo pues aquí en el 2003 cuando vine y íbamos a la Morgal con Antonio Rivas y Pedro Luis, pues era muy ilusionante porque era una etapa diferente. Pues ahora es lo mismo, es una etapa diferente en la que a mí me toca ahora mismo y yo me siento un guaje con zapatos nuevos porque igual nunca esperé una oportunidad como esta y al final con trabajo y sacrificio pues, y ese pelín de suerte pues se ve más cerca y ya te digo, pues todos los días he venido aquí a entrenar como un animal y también dar gracias y ser y tener los pies en el suelo de dónde estamos, de lo que conseguimos y que es digno pues para estar satisfecho todos los días, levantarse y trabajar y trabajar. Y desde luego, ese buen recuerdo pues te quedará toda la vida, pero ahora todavía más porque es muy reciente y también es raro no ver 14 jugadores del año pasado, más los chicos de filial, Diego, que ya es casi como de uno de los nuestros. Entonces, bueno, pues muchos automatismos, muchas cosas son iguales que el año pasado. Entonces, eso pues también una cosa es buena porque ya lo tenemos adquirido y por eso igual estos días están siendo de más intensidad cuando hay balón por el medio o cuando hacemos ejercicios. Yo creo que puede ser una de las cosas en las que nos puede ayudar a la adaptación a esta nueva etapa.